El día de hoy vamos de camino a Santa Ana, así que acompáñenos a ver el video. Vean dónde nos encontramos. Qué bonita vista tenemos del lago de Coatepeque aquí en El Salvador, muy cerca de Santa Ana. No sé si sea el municipio de Santa Ana, pero estamos en El Salvador. Escriban en los comentarios. Vamos en busca de cosas nuevas, pues, aquí en El Salvador. Yo leí comentarios que les ponían que visitaran Santa Ana. Exacto, y nunca hemos ido a Santa Ana, así que va a ser la primera vez, pero en la carretera nos topamos con esta hermosa vista del lago. ¡Qué hermoso! Se dice que este lago es de origen volcánico. Escriban más información en los comentarios para saber un poquito más y vamos de camino. Ahora sí llegamos aquí, pues, a la Plaza de Santa Ana. Mi primera impresión fue que está muy bonito. Se puede decir que es la segunda ciudad de todo El Salvador más importante. Lo que sí, que hay muchísimas vendimias, hay muchísima gente, como que si estuviéramos en el centro histórico. Esa es mi primera impresión. Y ahorita les voy a ir mostrando de lo que estamos conociendo aquí. De hecho, aquí a mis espaldas está la Alcaldía Municipal de Santa Ana. Como pueden ver, es muy grande, es muy bonita. Nomás que lo que veo, que adentro hay mucha gente. A lo mejor están haciendo algo, pues. Y también hay encontramos el Teatro Nacional de Santa Ana, que aquí en todas las plazas hay teatros, en todos lados hay teatros, como en el centro histórico, es algo normal, yo lo sé. Anteriormente les habíamos comentado que estaría chido ver un show sobre todo lo nacional, o sea, todo lo típico del Salvador, ya sea bailes, porque hay muchos bailes típicos y eso nunca, yo, o sea, como mexicano nunca en la vida lo he visto. Me gustaría apreciar eso. No sé si en este teatro hagan ese tipo de shows típicos sobre el Salvador, pero de todos modos, ustedes saben, escríbanme dónde podría ver ese tipo de show sobre todo lo típico del Salvador, que ya son los bailes, la música y tradiciones pasadas. Es muy extenso y hay muchísimo por conocer que aún no conocemos. Por ejemplo, ahorita en Santa Ana nos comentan, todo lo preparan también diferente, como las comidas. O sea, en todas partes del Salvador es diferente, cambian las cosas. Como allá en México, si vas a un lado de México, puede ser que si vas más arriba ya no sea lo mismo. Aquí se puede leer el nombre del Parque Libertad, así es como se llama esta plaza. Anteriormente habíamos debatido mis amigas salvadoreñas, que son Jackie, Wendy y nosotros, ellas viven en Izalco. Por ejemplo, allá las plazas les llaman parques, pero también hay plazas. Por ejemplo, en San Salvador son plazas. Está la Plaza Libertad, donde bailan muchísimas personas y también son conocidas varias personas relevantes en el baile. Igual para las personas que no saben, échense una vuelta en el canal. Ahí estamos también subiendo muchas cosas que conocemos aquí en el centro del Salvador y también aquí en varias partes de todo el Salvador. Así que déjense like si les está gustando el video y también los videos que no han visto, vayan a verlos, que es muy importante. Algo que me doy cuenta mucho, que aquí en El Salvador, lo que es alrededor de las plazas o parques, más que nada, depende de dónde estés, pues, que hay mucha vendimia. Porque hace tiempo visitamos San Miguel y es muy similar, siempre hay vendimia. ¿Por qué será así? A ver, porque ustedes que son salvadoreñas, hace una toma para allá y mira, ¿para dónde? Todos vienen y se sientan ahí a comer. Ok. Entonces lo hacen por eso. Porque saben que hay clientes. O sea, hay mientras haya personas, esa es la ley de la oferta y la demanda. Ah, ya me va a enseñar este mercadotecnia. Economía, exacto. También te va a enseñar que hay una. Ajá. Están comprando paletas. Sí, hay mucho turismo. De hecho, la vez pasada que venimos hace como 6 meses, también fuimos a San Miguel y allá vimos muchísimo americano, muchísimo de todo el mundo. O sea, también chinitos, mexicanos, de todo. O sea, es lo bonito. Ajá, mochileros. Por ejemplo, también conocimos a unas amigas francesas en este transcurso de San Miguel, porque íbamos hacia Honduras. Eran mochileras también, iban conociendo país por país, o sea, y nos encontramos. Live. Ajá, de hecho ahí está el video, se los voy a dejar aquí arriba para que si gustan ya verlo, vayan a verlo, está muy chido, muy entretenido. Fue de hace 6 meses. Sí, porque siempre te encontramos ahí algún extranjero que ajá, anda. Y está muy bueno también ese video. También eso. Ahorita vamos a ir a un lugar donde hay muchísimas palomas. También a la concentración palomar. Eso, mero. A la concentración de todas las palomas. Porque también en San Salvador, en lo que es la plaza central, se puede decir. O sea, al lado del palacio, también hay muchísima paloma siempre.
Ajá, y luego también lo que venden es el maicito para dárselo a las palomas. No sé si aquí sea igual, pero de que hay concentración de palomas, como allá en San Salvador, hay concentración de palomas. Mira los alambres en la iglesia, todo, mira ahí arriba. Ajá, exacto, está lleno de palomas. ¡Wow! ¡Qué chido, neta! Vean nomás todo ese montonal de palomas en un solo punto. Y lo que me sorprende es que de repente salen volando y no chocan contigo. No chocan. Es lo raro, es lo que me asombra. También en la capital de San Salvador eso pasa. No sé si vieron el video también titulado sobre las preguntas, pues ahí sabrán cuál video. Búsquenlo, es muy importante sobre cómo es la seguridad actualmente aquí en El Salvador. Se lo recomiendo también. Y se ve en el fondo que todas las palomas pasan por detrás de nosotros, yo haciendo las entrevistas y las palomas, incluso hasta dan viento. Y lo bonito de aquí, vean qué chido. Igual ahorita les voy a poner ahí una toma rápida y vean también la catedral, qué bonita está. Lo que me fijo que tiene muchísimos detalles, o sea, desde lejos casi no se ven, pero aquí ya a los cercas, vean nomás todos los detalles que tiene la bonita catedral de Santa Ana. Es muy padre, neta. Les recomiendo que se echen una vuelta cuando visiten El Salvador, ya que es la segunda ciudad más concurrida de El Salvador y más importante, como ya se los había mencionado anteriormente. Y vengan a conocer. Ahorita nosotros vamos a ir, yo pienso, a comer y de todos modos seguimos con el vlog y les mostré un poquito de lo que es Santa Ana, también el lago Coatepeque, que estaba investigando y sí de aquí, pues, del municipio de Santa Ana, pero está hacia el sur. Aquí no sé dónde esté, estoy desubicado realmente, pero está hacia el sur de aquí de Santa Ana. También lo que estoy mirando, que hay un centro cultural aquí al lado, municipal, de aquí mismo de Santa Ana. No más que me imagino que ahí es donde hacen todos los ensayos para ya después transportarlos al teatro. Y coros y orquestas, exactamente, ahí practican. Me está diciendo aquí Jackie, me está dando información de qué son los centros culturales en El Salvador. Porque allá en México, pues también lo usan para eso, o sea, para recrear. A veces hay clases de canto, hay clases de guitarra, de batería, de pintura y de todo, así. Es similar, pues, me imagino. Esperemos les haya gustado el video y por favor dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Pero antes de eso, ¿por qué se esconden? No, no. Esperando que haga. Hombre, les encargo que por favor también vayan a suscribirse al canal de Jackie Wendy, que nos están moviendo por varias partes de aquí también de El Salvador, como ya lo han visto en varios videos. Y pues vayan a seguirlas. Yo soy eso de pocas palabras, ya lo saben. Así que sí, suscríbanse y apoyen a Paul también. Gracias. Y a Don Héctor. Exacto, aquí está mi papá, vayan a seguirlo a su canal. Y nos vemos hasta el siguiente video. Esperemos les haya gustado, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Y hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Estuvo muy bonito Santa Ana.